en el aire. Nosotros, en todo caso, ese es un sistema que le están llamando paralelo, pero que nada debería de tener que ver con el seguro social. ¿Cuál es la propuesta que ustedes llevarían en torno al tema de las clínicas previsionales? Nosotros consideramos de que debe haber una implementación de una reglamentación más rigurosa y exigente para revisar y supervisar la calidad del servicio de salud, de atención médica, de las clínicas previsionales, de la lista de medicamentos de las clínicas previsionales y sobre todo en este sentido en la cobertura médica de las clínicas previsionales. Y quien esté cayendo en violentación a esa reglamentación tiene que ser sancionado o en definitiva tiene que ser cerrada esas clínicas previsionales.